de este aniversario, de esta rol, de esta canción, de este video que está increíble. Ajá. Pues está padre, ¿no? El cuento era que les gustara a ustedes y esperamos que a la gente le guste, que lo disfrute, que se aprendan la canción. Está padrísimo, la verdad es que yo estoy muy feliz, muy contenta y lo repito, muy honrada de que me hayan invitado a participar en esto. Señora, ¿qué significa para usted las telenovelas en su carrera? Pues todo, pues es una gran parte de mi carrera. Mira, yo he sido una privilegiada y he sido muy afortunada porque me he movido en muchos ámbitos. Pues he hecho teatro, he hecho cine, he hecho televisión, telenovelas, he conducido, he hecho musicales, en fin. Pero las telenovelas son algo como entrañable, no sé si escuchaste de cómo crecí, pues uno se queda con eso y cuando logras llegar a hacer una telenovela es como, wow, o sea, ya estás ahí, ¿no? Señora, bien lo dice, ha hecho de todo, pero ¿qué le faltaría por hacer? ¿Cuál sería ese objetivo que todavía...? Pues lo que me falta nada más es siempre seguir viviendo. De faltarme no me falta nada, al contrario, soy una persona muy agradecida con todo lo que he podido hacer, con todo lo que he podido crear, con todo lo que he podido gozar, y también lo que por todo lo que te toca sufrir, por todo lo que quieras, pero porque está uno vivo, entonces siempre nada más hace falta más vida para seguir haciendo lo que uno goza y disfruta. ¿Cuál consideras que fue el parteaguas? ¿Qué telenovela consideras que fue el parteaguas de tu carrera? Híjole, no, eso sí no sabría decírtelo yo, pero creo que sí, El Camino Secreto fue una de las más significativas porque se conjugó todo, ¿no? El tema de Juan Gabriel, te digo, el maestro Ancira, Pedro Armendáriz, el libreto, la dirección, bueno, todos los compañeros, fue una gran novela, la verdad. La música también, Sante, en su vida, ¿qué disfruta más, señora? Las dos cosas son distintas. Son distintas. Yo como que la música es las dos son un gozo, pero son gozos distintos, ¿no? Se abordan de distinta manera, pero ahora que he estado haciendo mi show y todo eso, pues es muy padre porque es una manera de agradecer y de disfrutar la vida y de abrazar la vida, por eso se llama así el show. ¿Dani, planes de teatro pronto hay? Se presentaron en un teatro y Miguel Bosé no pudo acudir por esta situación que atravesó. Lo sorprendió un comando armado en su casa. ¿Qué opinión le merece esta situación? Pues eso no merece opinión, mi vida. Eso es deleznable. ¿Me entiendes? Eso no necesito una opinión. Te duele porque le pasa a personas cercanas, a personas que tú quieres. Le acaba de pasar también a una actriz que estuvo en... Una chica catalana, la asaltaron entrando a su edificio, balearon al portero, o sea, eso está terrible. Una situación terrible. Eso es horrible, la inseguridad es horrible. ¿Has tenido comunicación con sí, el señor José sí. a raíz de esta situación? Sí, claro. Nada, yo, no puedes estar agobiando a una persona cuando acaba de pasar por un suceso tan traumático, con preguntas y cosas, ya se dará eso, ¿me entiendes? Simplemente le manifesté que ya sabe que aquí estoy y él me dijo que pues, sí, se sentía muy mal, pero que afortunadamente todos estaban bien y pues eso te toma tiempo, ¿no? Claro. Irte recuperando de un evento traumático como es ese. ¿Y proyectos que más vienen para usted? ¿Qué proyectos vienen para usted, señora? Yo ahorita sigo en mi gira cantando, entonces la próxima semana estoy en Querétaro, después voy a estar en otros lugares. Y bueno, pues ahí ando trabajando, sí, tengo unas cosas que grabar, pero todo contentísimo. Sí, sobre Wendy Guevara, ¿qué piensa usted? Gracias, ya ve que hasta Angélica Vale pues inspiró el nombre de Wendy. A mí me parece fantástica y me dio mucho gusto que ganara. Es más, me conmovió mucho. ¿Qué piensa de Eduardo Verástegui que se quiere? De la posible, se quiere postular para la presidencia. Es que no puedo buscar. Ay, pues cada quien que se postula para la presidencia. Señora, ¿le ha ofrecido su hogar? Ah, eso a mí no me gusta. O sea, uno tiene su derecho a votar, uno es a postularse y uno a votar. Muchas gracias. Gracias. ¿Le ha ofrecido su casa a Miguel Bosé usted? No, bueno, pero... No hace falta. Ah, ok. Gracias, señora. Gracias, mi cielo. Cuídate. Gracias. Sí, ya. Vámonos, chicos. Gracias. Vámonos, chicos. Sí, voy.